Bueno, mis amigos, bienvenidos a Risol TV. Hoy les traemos un programa especial. Sabemos que lo están esperando, el evento del millón. Oiga, realizado allá en Bagaces, en el redondel Germán Arrieta, donde llegó gente de todo el país. Me acompaña la AA más grande de Costa Rica, Alonso Alvarado. Qué llenazo, Alonso, definitivamente. Y bueno, ahí desde tempranito con todos los pormenores de lo que iba a ser el evento del millón. Así es, Jorge, muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar compartiendo con nosotros un viernes más a través de este, su programa Risol TV. Un evento que se las trae, un evento, ya la organización se ha puesto una flor en el ojal, trabajando arduamente desde temprano, preparando el evento, preparando realmente todo lo que iba a venir. 26 toros, no es fácil llevar a un evento y por supuesto lo hicieron nuevamente este gran evento, el evento del millón. Ahí está el sonido, los buenos amigos compartiendo con nosotros para llevar lo bueno, que más adelante se lo vamos a traer a usted, por supuesto, en su programa Risol TV. Así es, Alonso. Felicitar a los organizadores, a Uber Arrieta, por supuesto, Carlos Ortiz, se puso la camiseta, la mano derecha de Uber, podríamos decirlo, y a todos los participantes, ahí vemos los narradores. Coordinando, Alonso Alvarado, Mincho Arguedas, excelente trabajo. Como le decía, felicitando a Uber y a Carlos, porque ellos quisieron hacer lo mejor, Alonso, traer el mismo espectáculo que fue el año pasado, bueno, traérselo a la gente respondió un llenazo, cayó un poquito de agua, pero bueno, luego todo estaba con los preparativos para disfrutar de un espectáculo de verdad increíble. Aquí vemos a don Uber Arrieta, este es el creador del evento del millón, ya en su tercera edición, y bueno, todo el gremio taurino se hizo presente en Bagaces, Alonso, a disfrutar de lo que iba a ser este espectáculo. La presentación también, los jueces, los ganaderos, jinetes, alistadores, todo un equipo, todo un profesionalismo trabajando en este escenario, por supuesto, juegos artificiales, qué belleza, iluminando el cielo de Bagaces ahí en la presentación, por supuesto, con el sello de Risol TV, que también les llevó el sonido, lo que fue la animación y este juego espectacular de pólvora, Jorge. Por supuesto, pólvora Volcano no puede hacer falta en este tipo de eventos, siempre, siempre presente en los grandes espectáculos. Juegos Pirotécnicos La Trinidad y su pólvora Volcano, recuerde que están por todo el país, pólvora menuda para su cumpleaños, su 15 años, cualquier evento especial, tienen todo tipo de pólvora, pólvora menuda, espectáculos para lo que son comunidades, lo que son las bombetas, bueno, en fin, una gran cantidad de productos que marca la diferencia definitivamente pólvora Volcano. Aquí vemos la oración y por supuesto todos encomendándose al Dios creador. Sabemos que es un deporte de riesgo y por supuesto en las manos de Dios. Y bueno, de verdad que estuvo presente porque no hubo un solo accidente, Alonso. Así es, un evento realmente que no hubo ningún tipo de accidente. La pasamos súper bien, compartimos muy pero muy bien con grandes amigos, donde el gremio se reúne casi año a año en este excelente evento. Nosotros estuvimos ahí para traerles hoy este gran programa que muchos, como lo dijo Jorge, lo están esperando allá en casita, bien sentados en la sala, disfrutando de Risol TV. Mis amigos, nos vamos a un corte y volvemos con más El Evento del Millón desde Bagaces. Enamorado, buscándote en todos lados, sin señas, sin un recado. Funeraria del Carmen. Somos una empresa de servicios funerarios. Brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales, préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación, asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad.
En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433-7568, 2433-4430 o al 8888-7480. Con sombreros Yelaco. Estamos de aniversario y para celebrar te traemos muchos premios. Durante todo el mes de agosto, por la compra de cualquier sombrero Yelaco en los diferentes puntos de venta a lo largo del país, reclama una raspa y gana y podrás obtener gorras, balones de fútbol, sombreros y hasta una bicicleta. Sombreros Yelaco marcan la diferencia. Cabina Las Tinajas le ofrece hospedaje en Limonal de Huangares. Excelente atención las 24 horas y servicio de restaurante. Contáctenos al teléfono 2668-8264 o al teléfono 2662-8622. También encuéntrenos en Bagaces, Guanacaste, 100 metros norte del restaurante El Retorno, a los teléfonos 8827-7527, 8976-3978. Somos Cabina Las Tinajas. Bueno, mis amigos, continuamos con más de Risol TV y nos vamos con la primer jugada del evento del millón. Jorge Cordoncillo versus el dueño del monte. Así se llama este toro de Poza Linda, el jinete del grupo de monta Los Cañeros. Era la primer jugada de este gran espectáculo que se vivió allá en el redondel Germán Arrieta en Bagaces. Qué lindo se ve la marca Volcano ahí cerca de la puerta. Por supuesto, la pólvora Volcano y Risol TV. Arte Rústico Mark también presente en este gran espectáculo. Y Premios Tauro. Ojo, porque ya vendrá mucha información sobre este gran evento. Este era el primer toro. Un gran jinete llevaba, como lo es Quilo. Se le conoce a Jorge Cordoncillo, un toro que no le da problema para hacerle un tiempo de 10.47. Una jugada que se las traía Transportes Bonnie Bonnie. En las juntas de Avangares, todo en maquinaria pesada para movimientos de tierra, además venta de arena, piedra, lastre, zanjeo y otros. Contáctelos a los teléfonos 2662-0653 o al 8397-6912. Para su propietario Félix Boniche Anchía, será un gusto atenderle. Un gran amigo, don Félix Boni Boni, como le conocemos, gran colaborador de Risol TV y bueno, gran amigo también. Y aquí lo vemos en la repetición, Aquilo, en este toro, el dueño del monte, Alonso. Así es, definitivamente, como lo hacía el comentario usted, don Jorge, un toro que no le da ningún tipo de problema, se va bastante adelante, se queda un poquito en la tanda de redonderas, pero Quilo le hace el tiempo. El Iber Moraga versus el Chucky Hermanos Lobo, la jugada número 2 de Corporación Los Nicoyanos. Este jinete, otro toro, Jorge, que juega un poco adelante, se mete en las tandas de redondero, pero el Iber Moraga, con ese ritmo que tiene, con ese juego que le adivina al toro, libre completamente, lo está dominando, lo está parando este toro en la jugada número 2. Así es, sabemos el talento que tiene Iber Moraga, uno de los grandes montadores que tiene hoy por hoy Costa Rica, de la planilla de los Nicoyanos, como nos lo decía usted, Alonso, gran jinete. Y bueno, el toro no le da ningún tipo de problema a este Chucky de los Hermanos Lobo a Iber Moraga. Mientras vamos a la repetición, les recuerdo que raspa y gana con sombreros Yelaco, porque estamos de aniversario y para celebrar te traemos muchos premios. Durante el mes de agosto y septiembre, por la compra de cualquier sombrero Yelaco hasta agotar
existencias en los diferentes puntos de venta a lo largo del país. Reclama una raspa y gana y podrás ganar gorras, balones de fútbol, bicicletas y por supuesto sombreros Yelaco, porque sombreros Yelaco marcan la diferencia. Alonso, oiga, con solo comprar un sombrero Yelaco se puede llevar un premio de estos instantáneo, nada más raspando. Así que en cualquier punto de venta a lo largo del país, si usted compra un sombrero Yelaco, reclame su premio. Así es, en todo el país. Nos vamos con la jugada número 3, Emilio Centeno versus el Noche Triste. Otra jugada en el evento del millón allá en Bagaces. Gracias, público, por estar compartiendo con nosotros un viernes este toro. El Noche Triste de Hacienda Cabeza de Vaca con este jinete que no pudo con este toro. Fuerza, se queda redondeando ahí un poco y le dijo a Emilio Centeno, hora y adiós. Se fue al terreno de la vergüenza, al terreno que no quiere tocar un jinete, Jorge. Así es, Alonso. Emilio Centeno, que viene saliendo de una lesión del grupo AC de Costa Rica, uno de los grandes jinetes, pero bueno, no pudo con este Noche Triste que sale confundido, un toro que le da problema al jinete y al final termina quitándoselo en 7 segundos exactos este Cabeza de Vaca a Emilio Centeno. Una jugada que llega gracias a Cabina Las Tinajas en Bagaces, Guanacaste, 100 metros al norte del restaurante El Retorno. Contáctelos al 8827-7527. También cuentan con cabinas en Limonal de Avangares. Nos vamos con la siguiente jugada. Norman Bonilla, oiga, de las Águilas, el grupo Show de Costa Rica, montando este El Monte Cristo de los hermanos Alguera. ¡Qué buen toro! Uno de los toros que me gustó bastante, los toros que casi no conocemos, Alonso. Cerquita de la puerta, redondero, sabemos el talento que tiene Norman Bonilla, uno de los grandes jinetes que tiene hoy por hoy Costa Rica. Y bueno, luego se va al Montecristo, pero después de unos 8 segundos muy buenos cerca de la puerta, bonito el toro, bonita la jugada, 22.62 el tiempo que le hace Norman Bonilla a este toro, el Montecristo. Y recordarle la gira Risol, ya tenemos fecha para nuestra inauguración y es San Rafael de Platanares de Pérez Celedón. Domingo 9 de diciembre es la inauguración de la gira Risol. Aquí vemos el Montecristo donde sale redondero definido. Oiga, qué bueno Norman, qué bueno el toro también, Alonso, para luego irse un poquito. Como les decía, la gira Risol el 9 de diciembre en San Rafael de Platanares es su inauguración. Sábado 8 de diciembre estará sed de Costa Rica y es que estas fiestas están de lo mejor, porque por ahí estará también Hacienda Cuatro Reinas, Hacienda Los Cocodrilos y Rancho Cortés en esta gran fecha. Nos vamos con Daniel Lobo, la siguiente jugada, Alonso, montando el Churrasco de Rancho Los Sueños. Así es, Daniel, no puede Daniel con este toro, el Churrasco, sale el toro hacia adelante, no pegó la espuela derecha. Podemos observar aquí en la repetición, Jorge, donde realmente la espuela izquierda no logra pegar la espuela izquierda y le dijo hola y adiós. Se fue este toro, se fue el jinete en esta jugada del evento del millón. Nos vamos con el siguiente, Luis Alberto Vega versus el Diseño Ganadería L&L, otra de las jugadas que vivimos en el evento del millón. Así es, el famoso Chocho montando este toro, el Diseño, un toro que sale confundido, sale un poco enredado este Diseño. Y bueno, sabemos Chocho, el hermano de Tobías Vega, uno de los grandes montadores que tiene este país, enredado el toro y bueno, al final con mucha dificultad y termina quitándose a este gran jinete. Recordarles Funeraria del Carmen, una funeraria que tiene un servicio diferente, tiene Alonso, todo lo que nos acostumbra cualquier funeraria en sus servicios, pero además brindan cobertura a nivel nacional y se denominan una empresa diferente. ¿Por qué? Porque en esos momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido, bueno, ellos le colocan un altar en la casa con pedestales y arreglos florales, le prestan sillas y percoladores, le dan asistencia con agua fría y bueno, le prestan paraguas, Alonso, bajo el sol o bajo la lluvia. Todo esto sin un costo adicional, así que son servicios que se vuelven una necesidad en esos momentos tan duros. Así que contacte al 2433-7568, 2433-4430 o al 8888-7480, Funeraria del Carmen. Mientras vemos la siguiente jugada, Alonso.
Así es, Jorge, estábamos observando la jugada de Ariel Pineda con este gran toro, el comején de Hacienda Santa Rosa, Ariel de los Cañeros al extremo. ¡Qué toro, qué jugada! Y quitarse un montador como Ariel, tiene que hacerle fuerza este gran toro, el comején, con un tiempo de 11.25, Jorge. Así es, un torazo de Hacienda Santa Rosa, y bueno, se quita uno de los grandes, como lo decía usted, Alonso, se quita nada más y nada menos que a un premio Tauro como lo es Ariel Pineda, premio Tauro al mejor extranjero aquí en Costa Rica. Y recuerde, ya casi vienen los premios Tauro, noviembre, el mejor espectáculo. José Fonseca montando el palmireño de ganadera, mi tata José Fonseca del grupo de monta Los Cañeros, precisamente, agrupación a la que lleva ganadería también de mi tata. Aquí lo vemos un palmireño un poquito rastrero, tal vez no tan levantado como lo hemos visto en otras ocasiones, cumpliendo la jugada del palmireño, y José Fonseca parándole la escuela a este toro de Rafa Chavarría, al cual le enviamos un gran saludo. Sabemos que no se pierde Risol TV, así como toda la agrupación de Los Cañeros al extremo. Aquí vemos la salida donde José Fonseca va con este palmireño. Recordarle, Super Leticia, ubicado 200 metros al sur del puente sobre el río Lagarto en Chomes, Punta Arenas. De verdad que se siente el apoyo de don Osvaldo, su propietario, que además de dar trabajo a personas de la zona, siempre está anuente a colaborar y es el que hace posible que estemos en el evento del millón. Muchas gracias, don Osvaldo. Muchas gracias, Super Leticia. Gente como usted es la que hacen posible realizar todo este tipo de actividades. ¡El Coco, Alonso! Ok, el siguiente toro, el Coco, uno de los grandes jinetes, también reciente la espuela, este Coco, J.C. Salazar, en el evento del millón. Andrei, el popular pipilío desde Esparza, Punta Arenas, este Coco, hay que decirlo, Jorge, no quiso jugar el Coco, y bien por pipilío, también sabemos la calidad de jinete que es pipilío. Así es, Alonso, en óptimas condiciones físicas este Coco, lo vemos impresionante, sabemos el cuidado que le da a JC, y qué bueno sale, cómo patea, pero se nos para muy rápido, reciente, extraña, también es un toro que trae una agenda muy, muy cargada sobre sus lomos, uno de los toros, creo que a mi gusto el toro que más eventos recorre durante este país, Alonso, no es justificarlo, pero sabemos la calidad de toro que es el Coco, sabemos a Pipiligo que sale un poco molesto porque no le dio la talla. Vamos a un corte comercial y volvemos con más del evento del millón. Dental Tutela, odontología general y especialidades. Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1:30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Funeraria del Carmen. Somos una empresa de servicios funerarios. Brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales. Préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación,
asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433-7568, 2433-4430 o al 8888-7480. Otro de los patrocinadores del evento del millón es Autorepuestos Liberia. Repuestos automotrices de las marcas Toyota, Mitsubishi, Nissan y Hyundai. Con más de 1,000 productos en stock, pueden suplir el mercado guanacasteco. Todo en frenos, amortiguadores, partes de motor, rótulas, bushing y más variedad de productos como escobillas, coolant, fajas, gasas metálicas y más. Están ubicados al costado este del Estadio Municipal de Liberia y pueden contactarlos a los teléfonos 2665-8865 o al 2665-8867. Y ahora también lo atienden por medio de WhatsApp al 6301-3787. Ya sabe, todo en repuestos y accesorios para su automóvil. Lo encuentra en Autorepuestos Liberia, que con este mismo nombre aparecen en Facebook. Bueno, mis amigos, gracias por continuar con nosotros viernes a viernes. Hoy, el evento del millón desde Bagaces. Público al 100% participando y disfrutando del gran evento. Música en vivo, mucha diversión y, por supuesto, los toros, los mejores toros de Costa Rica contra los jinetes. Y ese gran premio del millón y medio, Jorge, que más adelante vamos a observar el campeón de este gran evento, por supuesto, un año más compartiendo allá desde esa plaza de toros, Germán Arrieta en Bagaces. Vea, disfrutándolo el público, bailando, y cómo disfrutan con la música, Jorge. Así es, Alonso, y bueno, y cómo se reúnen amigos también, cómo vemos gente conocida del gremio, que muchas veces no tenemos la oportunidad, bueno, en este tipo de eventos no los encontramos. Vamos con la siguiente jugada. Le toca el turno a un jinete de Aced y uno de los buenos, Francisco López, el famoso Saiyajin, y vea el toro de Hacienda Los Cocodrilos, el rascacielos, un toro potente, un toro de elevaciones, pero un toro que se le complica a Francisco y termina quitándose un gran montador como lo es Saiyajin. Es un toro concho, es un toro de fuerza, un toro de potencia, tal vez no el más lucido, Alonso, pero sí es un toro complicado, un toro difícil, un torazo definitivamente. Este rascacielos de Hacienda Los Cocodrilos. Agradecerle a Termales El Guayacán, Autorepuesto Liberia, a Restaurante El Pueblo y Agroveterinaria Doctor Cubillo, que hicieron posible el evento del millón. Bueno, y el turno le llegaba a un gran jinete, Brian Murillo, de las Águilas, del grupo Show de Costa Rica. Y bueno, este toro ya muy conocido, el Mano Sucias de Almendros del Caribe. Un toro que, bueno, falló el Mano Sucias, un toro que se queda cerca de la puerta Redondero rápido, pero bueno, aquí no, aquí se fue para adelante, algo le molestó, resintió la espuela, no sabemos, pero el Mano Sucias simple y sencillamente dijo no quiero jugar y no jugó. Sabemos la calidad de toro que es este Mano Sucias de don Juan Carlos Sánchez, que no quiso jugar en el evento del millón. Recordarle, raspa y gana con Sombreros Yelaco, que están de aniversario y para celebrar le traen muchos premios. Durante todo el mes de agosto y septiembre han estado regalando raspa y gana por la compra de un sombrero. Este raspa y gana trae premios instantáneos como balones de fútbol, gorras, bicicletas y, bueno, por supuesto, Sombreros Yelaco.
porque Sombreros Yelaco marcan la diferencia. Aquí vemos la repetición del mano sucia, vemos a Brian Murillo, donde le termina parando la espuela a este toro, que es pequeñito, pequeñito este mano sucias, pero sabemos lo que hace este toro, sabemos la calidad que tiene Alonso, pero aquí nos falló en bagaces en el evento del millón, y usted lo revive en Resorte. La siguiente jugada, Deimer Díaz Duarte, montando el artesano de Carlos Duarte, jinete de la selección de Pingüino. Oiga, uno de los grandes montadores que tiene este país, Deimer Díaz Duarte. Enviarle un saludo a don Fernando y a Randall Bustos, oiga, que venían a apoyar, por supuesto, a Deimer. Don Fernando, gracias, porque sabemos que usted no se pierde Risol TV, aunque esté allá en la carnicería o donde sea, desde Liberia. Don Fernando Bustos, no se pierde el programa Risol TV, ahí nos apoya, y también gran amigo, ahí tuvimos la oportunidad de compartir con él en el evento El Millón. Él iba ahí a disfrutar y apoyar, y aquí vemos a Deimer Díaz parándole la espuela a este artesano de Carlos Duarte. 8 segundos exactos le hace Deimer Díaz a este toro, el artesano, Alonso. Así es, este toro, el artesano, y por supuesto, gran jinete. Jorge, y público también, el lazo se hace presente, grandes lazadores que llegaron a disfrutar esto que nos encanta también, el lazo de lujo. Qué bien por estos muchachos, muchos improvisados, tenemos que decirlo, Jorge, también hay que trabajar con los improvisados, tenemos que dejar los toros jugar. Nos vamos con la siguiente, Fabián Cruz, el disco volador, desde Sierpe nos llega este toro. Qué torazo, qué belleza de este ejemplar, y no puede este jinete, un toro que sale duro, con potencia, con fuerza, le dice hola y adiós, nos vemos en la próxima, a este jinete, por supuesto, con este toro, el disco. Así es, bueno, un toro que ya conocemos, este disco volador, y Fabián Cruz no pudo, solamente 6.44 le pudo hacer a un toro con potencia, un toro que sale fuerte, sale elevado, y bueno, un toro que le estorba lo que lleva encima. Excelente torazo, este disco volador de ganadera Sierpe. De largo venía este toro al evento del millón. Maynor Esquivel era el siguiente jinete que va a montar el carbunco de los hermanos Arauz, jinete de sensación taurina. Aquí lo vemos donde sale este carbunco, toro negro, un poco confundido en la salida, un toro de mucho cambio, un toro, Alonso, que tal vez se olvida un poquito de jugar, ya lo último, se acuerda, redondea, el viaje era largo también, pero un poco complicado para el jinete, un jinete de piernas largas también, ahí lo vemos la posición de las espuelas, pero bien sentado, y termina parándole la espuela a este carbunco que quería quitárselo, aunque fuera con la cabeza, Alonso. Recordarles, mis amigos, Premios Tauro, noviembre, aparten la fecha porque ya se viene lo mejor de los toros, la alfombra roja, y aquí en Risol TV usted tendrá todos los pormenores. ¿Qué toros? Bueno, oiga, ya se habla del Coyunda, del Cerveza, del Chorotega, del Caradura. Torazos, torazos que ya se van. El Chambacú, el Rascacielos. Esos son algunos de los toros que ya suenan para Premios Tauro. Y ojo, porque las casadas van a estar impresionantes. Los mejores jinetes, los mejores toros en Premios Tauro 2018. ¿Dónde va a ser, Jorge? Decimos la sede de una vez. No, el próximo programa se lo prometemos que vamos a decir dónde va a ser Premio Tauro 2018. Alonso, atento a las redes sociales porque una sorpresa puede venir en cualquier momento, así que atentos a Risol TV, un Facebook Live puede traerle toda la información de lo que va a ser Premio Tauro. Steven Ramírez en el Gallo Negro, toro que venía desde Panamá, Alonso. Así es, un toro con bastante, ya sabemos, kilómetros que llegó a disfrutar de este evento, el millón, un toro en la tanda de redonderas, metido completamente a la izquierda, bien sentado por este jinete que, oiga, es de los buenos, buenos que tiene Costa Rica, Jorge. Qué presentación, qué toro, qué estampa, arriba de los 760 kilos de fuerza, y bien por este jinete, este toro desde Panamá. Así es, y bueno, quiero enviarle un gran saludo a Christopher del restaurante El Pueblo por la atención que nos dieron, y bueno, definitivamente uno de los grandes lugares que tiene la mejor comida estilo buffet, también a la carta, ahí en el puro centro de Bagaces. Christopher, muchas gracias, de verdad un gran amigo,
ahí nos colaboró en unos pormenores que tuvimos y de verdad que nos ayudó. Bien sale este toro panameño, oiga, bonito el nombre también, Alonso, de este toro, el gallo negro, que le va con su físico, con su color, y bueno, Steven Ramírez, uno de los grandes montadores, que le logra hacer muy bien la faena a este toro que venía de la ganadería Pito Jiménez desde Panamá. Oiga, kilometreado definitivamente este toro para venir hasta el evento del millón. 23 segundos 31 es el tiempo de calificación que le hace Steven Ramírez. Nos vamos con Tobías Vega, oiga, uno de los grandes montadores que tiene este país. Oiga, hacía poquitos días esta ganadería le había dado suelo a Tobías allá en Naranjo de Laurel. Se podría decir que era una revancha y se venía en el relámpago de Hacienda Cuatro Reinas, pero qué talento, qué excelente montador es Tobías. Vemos el dominio muy bien posicionada, su mano libre, y termina parándole la espuela a este relámpago en 15 segundos 06. Para este jinete de Aced, que por cierto, Aced el próximo 15 de septiembre tiene su aniversario ya en Nuevo Arenal de Tilarán. Oiga, y el mano a mano, el Chorotega versus Brian Murillo, una casada que se las trae. Así que todos invitados, 15 de septiembre, a celebrar la independencia con el 29 aniversario de la agrupación más longeva de este país, la primera agrupación que tuvo este país y que todavía se mantiene entre las mejores. Y por supuesto celebrando en Pueblo Nuevo de Arenal el 15 de septiembre con la planilla mayor de Aced de Costa Rica. Aquí observamos nuevamente la repetición, y ahora, Jorge, que usted hablaba de Naranjo de Laurel, quiero enviar un saludo muy especial al niño Dorak y Tiffany, que estuvimos compartiendo allá en un evento 8 días antes de este gran evento, del evento del millón. Rolando Correa versus el fantasma Brisas del Mosque. Atención, porque nos vamos, ojo a este toro potente, elevado, bien por el giro, llegó y le dijo hola y adiós al terreno de la vergüenza, se fue el jinete. Qué buen toro, qué presentación este fantasma, Jorge. Un torazo definitivamente. Sabemos la calidad de ganado que anda don Edgar Jiménez Brisas del Bosque. Oiga, y es que son 3 generaciones de ganaderos. Por ahí está el Bosque también de don Hugo, y está Brandon, grandes seguidores de los toros. Mientras vemos también lo que es la banda ahí, que estuvo poniéndole alegría al evento del millón, y luego se iban para el Riverside, donde se cerró lo que era el baile del millón. Así que la fiesta era para rato. Muy bueno definitivamente ese fantasma de Brisas del Bosque, quitándose a palito en 4 segundos. Mis amigos, vamos a un corte y volvemos con más de este su programa Risol TV. Sombreros Yelaco. Estamos de aniversario y para celebrar te traemos muchos premios. Durante todo el mes de agosto, por la compra de cualquier sombrero Yelaco en los diferentes puntos de venta a lo largo del país, reclama una raspa y gana, y podrás obtener gorras, balones de fútbol, sombreros y hasta una bicicleta. Sombreros Yelaco marcan la diferencia. Viene, viene, viene.
Termales del Guayacán es el centro recreativo y ecológico localizado en las faldas del volcán Miravalles, en la Fortuna de Bagaces, en la bella provincia de Guanacaste. Con un clima fresco y agradable que ofrece muchas opciones para disfrutar de la naturaleza, como lo son los tours a las fumarolas y hornillas del volcán, gran variedad de piscinas de aguas termales, cancha de fútbol, salón multiusos, cabinas y villas totalmente equipadas con aire acondicionado, televisión por cable y wifi, ranchos donde compartir con la familia y amigos, también un puente colgante internado en la naturaleza y ni qué hablar del deleite de grandes y chicos, los toboganes de agua. Así que ya sabe, si viene al evento del millón, el lugar ideal para hospedarse es el Centro Recreativo y Ecológico Termales El Guayacán. Contáctelos a los teléfonos 2673-0349 o al 2673-0074. También al correo electrónico hotelguayacán@gmail.com. Y no olvide darle like a la página en Facebook. Aparecen como Termales El Guayacán. Restaurante El Pueblo, patrocinador oficial del evento del millón. Se encuentra en diagonal a la Escuela Tomás Guardia, frente al Parque del Centro de Bagaces. Con un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, ofrecen desayunos, almuerzos y el nuevo servicio de cafetería y panadería. En el Restaurante El Pueblo, usted encuentra la mejor comida estilo buffet, a la carta y nuestro ya conocido servicio express, totalmente gratis. Los pueden contactar al teléfono 2671-2049. Les recomendamos, si usted viene este próximo 25 de agosto al evento del millón, pasar a deleitarse de la mejor comida de Bagaces. Y al mencionar que usted vio este comercial, obtendrá el beneficio de refil en refrescos naturales. Ocasionalmente, en el Restaurante El Pueblo, usted puede vivir la alegría de marimbas y música en vivo. Puede encontrarnos por medio de Waze, aparecemos como Restaurante El Pueblo. Y en el día de hoy queremos presentar nuestra línea vaquera. Tenemos gran variedad en estilos y colores. Tenemos el borsalino tesuto, tenemos el 8 segundos en tesuto, tela tesuto, y el 8 segundos en tela castor, el bonanza en tela maratón y el sombrero angora en tela tesuto. Y este que llevo puesto, que es un sombrero Marlboro en tela castor, viene en varios colores, café y negro. Todos nuestros estilos de sombreros vienen en variedad de colores. Los puedes conseguir en Facebook como Sombreros Yelaco o a nivel nacional en todos los puntos de distribución. Cabina Las Tinajas le ofrece hospedaje en Limonal de Huangares. Excelente atención las 24 horas y servicio de restaurante. Contáctenos al teléfono 2668-8264 o al teléfono 2662-8622. También encuéntrenos en Bagaces, Guanacaste, 100 metros norte del restaurante El Retorno, a los teléfonos 8827-7527, 8976-3978. Somos Cabina Las Tinajas. Funeraria del Carmen. Somos una empresa de servicios funerarios. Brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales, préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación,
asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433-7568, 2433-4430 o al 8888-7480. Bueno, mis amigos, continuamos con más del evento del millón. En este su programa Risol TV, nos vamos con la siguiente jugada. Christopher Araya versus el Chumi de Manuel Chan. Otra jugada que vamos a vivir, que vamos a pasarla súper bien, por supuesto, en su programa Risol TV. Así es, Alonso. Aquí lo vemos donde sale este Chumi cerquita de la puerta, hace un cambio, le hace al otro, se recuesta contra la barrera. Lástima porque había salido muy bien este toro de Manuel Chan, el Chumi, como le decía, está montado por Christopher Araya, que le hace el tiempo de 13.35. Recordarle, Transportes Boni Boni, en las juntas de Avangares, todo en maquinaria pesada para movimiento de tierra, además venta de arena, piedra, lastre, zanjeo y otros. Contáctelo a los teléfonos 2262-0653 o al 8397-6912. Félix Boniche lo atenderá con mucho gusto. Nos vamos a la siguiente jugada. Gerald Valerín montando este Malaria de ganadera. Vamos, Alonso. Así es, otro de los jinetes que se compartió con nosotros en el evento del millón. Este toro también no le tuvo ningún tipo de problema parándole la espuela. Nuevamente, Jorge, creo que afectó bastante los improvisados. La plaza muy, pero muy llena. Eso distrae al toro completamente en los movimientos, más si hay bravura. Pero bien por esta jugada, bien por este muchacho, logrando el objetivo para un tiempo que realizó en este toro de excelente calidad. Ahí observamos nuevamente la jugada para un tiempo de 14.72, Jorge. Así es, bien dominado por Gerald Valerín, este Malaria que no dio problema de ganadera. Vamos, saludo a Olman Badilla, vemos que es otro de los seguidores de Risol TV, un gran ganadero, don Olman. Mientras vamos con la siguiente jugada de la selección de pingüino, Hugo Chavarría, pónganle cuidado a esta jugada, el Chapulín, una de las jugadas polémicas, muchos decían que era para ganar y ahí lo vemos, de Beta del Monte, un toro redondero, rápido, levantado. ¿Qué le puede pedir más usted a un toro como este Chapulín, Alonso? Nada. ¡Qué torazo Garner Pérez! ¡Y qué jinete Hugo Chavarría! De verdad que estas son las jugadas de las que uno se quita el sombrero. Estas son de las jugadas que levantan cualquier redondel. Un público de verdad lo aplaudió. Con problema la salida de Hugo. Pero ahí, de cerquita, Víctor con él en su cámara, sacando esta jugada del Chapulín. Un toro de verdad veloz. Un toro que fue a dar de todo, Alonso, merecedor, ¿por qué no hablarlo el millón? Pero veamos las siguientes jugadas que faltan también. Muchos lo veían como la jugada ganadora, había expectativa, hubo polémica precisamente en esta jugada. Nos falta más toros, nos falta el quemazón, nos falta el patrón, el caradura, San Carleño, Chorotega y Coyunda. Así que siga aquí con Risol TV. Nos vamos con la siguiente jugada. Le tocaba el turno a Rancho Capú con el quemazón. Alonso García era el jinete. Un toro de fuerza, un toro que también le gusta quitarse lo que lleva encima. Oiga, don Belisario, qué torazo este quemazón. Oiga, esto tiene fuerza y el resto, bueno, definitivamente lo demostró. Y un muñeco, Alonso, físicamente este careto
ahí lo vemos donde sale muy potente este quemazón, un toro de cambios con mucha dificultad para el jinete, y bueno, termina quitándose Alonso García en 7.56, no tuvo tiempo de calificación el jinete, como sí lo tuvo este quemazón de Rancho Capú, Elisario Ruiz, allá desde Tierras Morenas de Tilarán. Nos vamos con el campeón del evento del millón 2017, Jason Young, montando el patrón de Hacienda El Coyolar. Ok, nos vamos, es que él era el actual campeón del evento del millón y estaba en su tierra Bagaces. El público lo esperaba, Jorge, y atención mis amigos, porque se viene una gran jugada. Sale duro, potente, viene el cambio, ahí está Jason peleando completamente, lo quiere meter, ahí lo guinda y ahí se fue. No pudo Jason con este excelente toro, qué potencia de este lindo toro, Jorge, nuevamente el campeón. Se le iba el dinero. No pudo este año Jason Young del pueblo de Bagaces. Oiga, qué torazo el patrón. Oiga, Hacienda El Coyolar desde Cuajiniquil de la Cruz. Qué torazo. Un toro que le hace un cambio, le hace un engaño y definitivamente termina quitándoselo. Muy complicado para un jinete esos cambios. Toro ganoso ese patrón. Y bueno, desde Cuajiniquil de la Cruz también viene este otro, el Caradura, nada más que de otra ganadería, Hacienda El Centenario, Carlos Araya Paniagua, uno de los grandes jinetes, de lo mejor que tiene este país, premio Tauro a nivel nacional, pero ojo qué toro, campeón de la gira Risol, el Caradura se quita a Carlos Araya Paniagua. Este toro también campeón de la cita de campeones, allá del Tanque de la Fortuna, y hoy por hoy de lo mejor que tiene el país. Hay que decirlo, este Caradura no hizo el tiempo de calificación por bueno. 5 segundos era lo que pedía la organización para calificar al toro. Se lo quita antes de esos 5 segundos a Cali, y bueno, no pudo entrar entre la pelea del millón este Caradura, pero qué jugada, qué espectacular ese toro. Nos vamos con un toro sensación, un toro de televisión, como lo es el sancarleño Almendros del Caribe, montado por Eric Murillo. Y es que este sancarleño, la salida que tiene profundo, cómo retuerce ese toro, qué potencia, el público lo estaba esperando, Jorge, querían observar en el evento del millón a este toro, el sancarleño, que también, Jorge, hizo despachado completamente al jinete, le dijo hola y adiós, ahí lo podemos observar cómo patea, qué fuerza, qué quiebres, qué cambio le hace, cómo pierde completamente el equilibrio, el montador ahí tiene problemas con su pierna izquierda y le dice papá, nos vemos en la próxima, se va al terreno de la vergüenza este jinete. Un toro 100% exterminador definitivamente ese sancarleño. Nos vamos con el Chorotega, otro torazo de lo mejor que hay en este país, de don Wilber Robleto. Oiga, gracias don Wilber, qué mazamorra más buena nos llevó un día de estos desde allá, desde Caña, nos la trajo a Palmares. De verdad que un gesto muy amable de don Wilber Robleto, una persona que apreciamos muchísimo y que hoy por hoy tiene uno y quizás que no sea el mejor toro de Costa Rica. El Chorotega, Jorge Casanova de Aced, el campeón, y vean cómo se lo arranca, le hizo de hombres Monochoto, quiso quedársele, pero este Chorotega va de menos a más, este Chorotega imprime potencia, un toro fuerte, un toro ganoso, Alonso, un toro que tiene de todo también, definitivamente, qué cierre nos brindaba con los últimos toros, el evento del millón, y usted lo revive aquí en su programa Risol TV. Así es, Jorge, vamos en cualquier momento a observar nuevamente la repetición de este toro, el Chorotega, que llegó a jugar, no se está quitando, como lo decimos nosotros, una alforja, se está quitando uno de los grandes jinetes en Costa Rica. Aquí volvemos nuevamente a observar, ojo a este torazo, el Chorotega, definido la tanda de redonderas, bien adivinando el juego Monochoto en este momento, Jorge. Así es, y bueno, el toro campeón del evento, el millón, el Chorotega, don Wilber Robleto y Pepe Chavarría, también el mérito para él, un gran ganadero que le ha dado todo el apoyo
a don Wilber Robleto, un toro que está en su finca, un ganadero que no se reserva nada, que le abrió las puertas a don Wilber Robleto, a su ganadería, a su toro, y bueno, hoy juntos disfrutan de ese gran triunfo. Esa era la jugada campeona, pero faltaba el cierre, el Coyunda, el toro campeón del evento El Millón 2017. Qué expectativa, Alonso, recordamos, parecía, yo me sentía como en el año anterior, definitivamente, ese círculo que se le hizo a ese Coyunda, y vean cómo salió, otro toro que no pudo calificar por bueno, otro toro que votó antes de los 5 segundos que se le pedían para poder calificar. José Andrés Arce solamente le pudo hacer 3.76 a este Coyunda de Finca Lourdes de Jairo Mayorga, un toro que usted podrá ver en Premios Tauro. Así que de verdad que haber compartido con ustedes fue un placer, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Alonso. Bueno, gracias, Jorge, gracias, público, por seguir este su programa Risol TV. Nos vemos el próximo viernes y por supuesto estén pendientes a las redes sociales porque viene la información de Premio Tauro 2018.